El Café Commons es una iniciativa de la Fundación Casa del Bosque que busca generar un espacio para la reflexión y el análisis de Internet como derecho fundamental, de la tecnopolítica, del hacktivismo y de otros temas relacionados con el acceso a la información, el software libre y la cultura libre. Como un espacio que está pensado para poder analizar como coyunturas, ¿sí? Como cuestiones de actualidad que tienen que ver con tecnología, cultura digital, activismo, derechos humanos en la época del marco digital, etc. Y que las personas que se acercan, pues de alguna forma con ellas, dejamos, ¿sí? Tengamos consideraciones y tengamos conceptos. Porque hace un mapeo de alguna manera sobre una serie de temas y problemas que se presentan, digamos, inmediatamente en el corto plazo, que integran de alguna manera problemas de soberanía tecnológica con de alguna manera también soberanía alimentaria, que es un cruce de encuentros de un modus operandi de dominación sobre los individuos, sobre las personas, de parte de las corporaciones y de parte de los estados. Y creo que una, digamos, una especie de red de conciencia cada vez más amplia, considerando esto un primer encuentro, me parece vital, digamos, en su sentido expansivo, ¿no? Para poner, digamos, estas situaciones, digamos, en un proceso a revertir, ¿no? El Café Común me parece muy bueno, excelente, desde el punto de vista que podemos conocer otros puntos de vista, podemos proponer otras soluciones, no solamente del ámbito tecnológico, sino también del ámbito político, social. Y pues me parece espectacular que hayan gente de diferentes saberes y partes sociales acá. Café Commons es un espacio que abrimos para poder charlar, discutir, debatir y que la gente pueda compartir alrededor de los temas de tecnología que no solo tienen que ver con tecnología, sino con también otros temas de sociedad. Entonces los invitamos todos a venir, discutir y aprender, compartir, que cuando somos más, aprendemos más.